Want to talk about spiritual identity. Hoy vamos a hablar sobre la identidad espiritual. The core scriptures for this passage is Romans 8. Y una de las escrituras claves de esto es Romanos 8. Verses 14 through 34. Del versículo 14 al 34. Romanos 8, 14 al 34. And these verses say that when there was sin by Adam. Dice estos versículos que cuando hubo pecado por parte de Adán. All of creation was put under bondage and corruption. Entonces toda la creación fue puesta bajo esclavitud y corrupción. We all know our identity. Hasta que nosotros conocemos nuestra identidad. So all of creation is groaning for you. Así que toda la creación gime por ti. To be manifested as a son of God. Amen. Para que te manifiestes como hijo de Dios. That's who your identity is. Ese es quien es tu identidad. And the Holy Spirit is groaning for you. Y el Espíritu Santo también gime por ti. And interceding for you. Y está intercediendo por ti. For the sons of God to be revealed. Para que los hijos de Dios se manifiesten. And that's your identity. Esa es tu identidad. And Jesus is interceding and groaning for you. Y Jesus, it's Jesus. Christ. Can you say, yes? Jesus Christ. Jesus. Jesus Cristo. Jesucristo. Yes, he is interceding. Jesucristo, él está intercediendo por ti. For you to understand your identity. Para que tú puedas entender tu identidad. For the sons of God to be revealed. Para que los hijos de Dios se revelen, se manifiesten. Sean manifestados, conocidos. See, only when you know your identity. Solo cuando conoces tu identidad. Will creation be released from its corruption. Entonces la creación va a ser liberada de la corrupción. And this is by the Holy Spirit. Y esto es por el Espíritu Santo. And I have an image, two images that I would like to show you. Y yo tengo dos imágenes que me gustaría mostrarles. And these will help us understand our identity. Y esto nos va a ayudar a entender nuestra identidad. Okay. Jenny, can you see this? Yeah. Okay. Okay. Oh, wait, let me see the, yeah. No, it's okay. It's okay. Just leave it right there. Right here? Yeah, it's okay. We start from a caterpillar and wind up going through a process. Empezamos como una caterpillar, y empieza su proceso. And to become a butterfly. Para que se convierta en una mariposa. So this is the transformation process that we are all going through. Y ese es el proceso en el que todos pasamos. And I want to talk about this natural process. Quiero hablarles de este proceso natural. To help us understand our identity. Para ayudarnos a entender nuestra identidad. Now we want to go to the second slide. Vamos a ir al siguiente diapositiva. I can't see this right here. It's okay. This is the same image. Es la misma imagen. Going from a caterpillar through a transformation to become a butterfly. Es una caterpillar de para ir en su proceso a ser una mariposa. Now, the caterpillar represents our old man. Y entonces, esta caterpillar representa al viejo hombre. That's when we had a carnal mind. Es cuando tenemos
una mente carnal. And we are to put off the old man. Y tenemos que quitar el viejo hombre. And put on the new man. Y ponernos el nuevo. Which is Christ Jesus. Que es Jesucristo. Now, we all go through this process. Todos pasamos por este proceso. And what was interesting in Psalm chapter 22. Lo que está interesante en el Salmo, which 22. One? 22. En el Salmo 22. This is a prophetic view of Jesus on the cross. Esta es una vista profética de Jesús en la cruz. This is when he cries out, my God, why have you forsaken me? Cuando dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? And he said, I see all of my bones. Y dice, yo veo todos mis huesos. But verse 6 said, I became a worm. Pero el versículo 5 dice, yo me volví un gusano. So Jesus became a worm. Así que Jesús se volvió un gusano. So that we could become a butterfly. Hold on, please. Sorry. Now okay. You can continue. Okay. So we were a caterpillar. Éramos una caterpillar. But Jesus became that worm. Pero Jesús se volvió ese gusano. A great exchange. Un gran cambio. He was the butterfly that became the worm. Él era la mariposa que se volvió gusano. So that we, who were the worm, can become the butterfly. Hallelujah. Para que nosotros, quienes éramos el gusano, nos podamos volver una mariposa. So we are in a process of being transformed into a butterfly. Estamos en un proceso de ser transformados a mariposas. And so I might be somewhere in this transformation process. Y tal vez yo esté en algún momento de este proceso. Paul wrote in Philippians chapter 3. Pablo escribió en Filipenses capítulo 3. That I haven't achieved the goal. Dice, he alcanzado la meta. But I'm still pressing on to the goal. Pero sigo presionando hasta obtener el objetivo. And 2 Corinthians chapter 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Verse 18. Versículo 18. Says we're being changed from glory to glory. Dice que somos cambiados de gloria en gloria. And 1 John 3, 2. Y primera de Juan 3, 2. Says that it's not yet apparent. What we're going to be. Y dice que todavía no tenemos la apariencia de lo que vamos a hacer. But when Christ is revealed, we will be like him. Pero que cuando Cristo sea revelado, vamos a ser como él. So, my identity might be in the old man. Así que mi identidad tal vez esté en el viejo hombre. But, or it might be somewhere in the process. O tal vez en alguno de esos, en el proceso. Somewhere between the caterpillar and the butterfly. En alguna parte de ese proceso entre la oruga y la mariposa. But God sees me as a butterfly.
Pero Dios me ve como una mariposa. And so that is my true identity. Así que esa es mi verdadera identidad. And that is your true identity. Y esa es tu verdadera identidad. That you are often, we often think about the old man. Porque a menudo pensamos en el viejo hombre. And we might even think about the negative things in our lives. Y tal vez pensemos en las cosas negativas de nuestra vida. Paul talks about the works of the flesh. Pablo habla acerca de las obras de la carne. And these are such things as anger and hatred. Como ira, enojo, odio. But I like to just talk about all of these things as the negative things within us. Yo solamente quiero hablar de estas cosas y encerrarlas como en las cosas de las cosas negativas dentro de nosotros. So the old man and all these negative things. Entonces, el viejo hombre y todas estas cosas negativas. Hold us back from seeing ourselves as the butterfly. Nos hacen retroceder y no nos permiten vernos como la mariposa. But our true identity is the butterfly. Pero nuestra verdadera identidad es la mariposa. That's the Christ. Ese es el Cristo. So our true identity is defined by our relationship with the Lord. Nuestra verdadera identidad se define por nuestra relación con el Señor. See, Ephesians chapter 2, verse 19. Ephesians 2, 19. Says that we are, or, I'm sorry, Ephesians 2, 19. Ephesians 2, 19. Yeah. Okay. Ephesians 2, 19. We are citizens of heaven. Dice que somos ciudadanos del cielo. It doesn't say we will be citizens of heaven. No dice que seremos ciudadanos del cielo. We are citizens of heaven. Dice que somos ciudadanos del cielo. And Colossians 2:9. Y Colosenses 2:9. Says that we are complete in Christ. Dice que somos completos en Cristo. This is the way God sees you. Esa es la manera en que Jesús te ve. This is your true spiritual identity. Esta es tu verdadera identidad espiritual. That you are complete in Christ. Que tú estás completo en Cristo. And you are dead. Y que tú estás muerto. But Christ lives in you. Pero Cristo vive en ti. So, being Christians. Entonces, ser cristiano. We are learning to release Christ in our lives. Es que estamos, ser cristianos es aprender a liberar a Cristo, al Cristo que está en nosotros. So the scriptures are becoming alive to us. Y las escrituras se vuelven, cobran vida para nosotros. And the living Christ is coming forth in each of us. Y el Cristo viviente empieza a salir de nosotros, de cada uno de nosotros. So, don't say that your identity is the old man. Así que no digas que tu identidad es el viejo hombre. That was your education and your upbringing. Esa fue tu educación y tu crianza. But that was the carnal mind. Esa era la mente carnal. And the carnal mind is an enemy to God. Y la mente carnal es un enemigo de Dios. And don't think that your identity is somewhere in between a caterpillar and a butterfly. Y no pienses que tu identidad está entre la oruga y la mariposa. But you agree with God. Pero, sin embargo, tú debes de ponerte de acuerdo con Dios. That you are complete in Christ. Que tú eres todo, estás completo en Cristo. And in this life, y en esta vida, we are becoming whom God says we already are.
nos estamos convirtiendo en lo que Dios dice que ya somos. So this is a picture of who we are. Esta es una imagen entonces de quién somos. This is a picture of how God sees us. Esa es una foto de cómo nos ve Dios. And this is how you need to see yourself. Y así es como te debes de ver tú mismo. That's your true identity. Esta es tu verdadera identidad. How God sees you. Cómo Dios te ve. And as you release Christ in your life, y mientras tú liberas a Cristo en tu vida, you're being revealed as a son of God. Entonces tú eres revelado como hijo de Dios. And that's what all of Christ is groaning about. All of creation is groaning about. Y es de lo que la creación está gimiendo. And that's what the Holy Spirit is groaning about. Y de eso es también de lo que el Espíritu Santo gime. And that's what Jesus Christ is interceding and groaning about. Y de eso es lo que está intercediendo y gimiendo Jesús. For the real sons of God to come forth. Amen. Para que los verdaderos hijos de Dios sean manifestados. Okay, so this is the image. I'll ask Sherry to stop it. Esa es la imagen. Vamos a dejarla de proyectar. That's just a concept of what we're talking about. Es un concepto de lo que estamos hablando. We are becoming whom God says we are. Nos estamos volviendo en lo que Cristo o Dios dice que somos. And that's our true identity. Y esa es nuestra verdadera identidad. That you are dead. De que tú estás muerto. But Christ lives in you. Pero Cristo vive en ti. And Christ is coming forth in your life. Y Cristo está saliendo ahí a través de ti, de tu vida. See, if you don't know your identity. Si tú no conoces tu identidad. Your true spiritual identity. Tu verdadera identidad espiritual. You can't walk with your fellow your brothers in Christ. Entonces no puedes caminar con tus compañeros cristianos. So how can two walk together? ¿Cómo pueden dos caminar juntos? If they're not agreed. Si no se pusieran de acuerdo. You have to know who you are. Tú tienes que saber quién eres. And I have to know who I am. Y yo tengo que saber quién soy. In order for us to walk together. Para que podamos caminar juntos. We need to see each other as God sees each other. Nos tenemos que ver cada uno de nosotros como Dios nos ve. No man after the flesh. Paul said, I know no man after the flesh. Dice Pablo, no conozco a nadie después de la carne, ¿no? He only knew people after the Spirit. Hallelujah. Él solo dice que conocía a las personas tras el Espíritu. He knew what God was saying about each person. Él sabía lo que Dios estaba diciendo acerca de cada persona. See, sharing the truth in love. Compartiendo la verdad en amor. Is not telling you about your faults. No te dice tus faltas. You know, I might think, oh, I've got a lot of faults. Tal vez digas, yo tengo muchas faltas. But if you talk to me. Pero si tú me hablas a mí. You remind me of who I am in Christ. Tú me recuerdas quién yo soy en Cristo. Amen. Don't remind me of my faults. Tú no me recuerdas de mis fallas, de mis errores. Because we're all becoming whom God says we are. Porque todos estamos en el proceso de volvernos lo que Dios dice que somos. So, accountability. Contabilidad, ser transparentes. In the kingdom of God. En el reino de Dios. Is not talking about each other's faults. No se trata de hablar de los errores de los otros.
It's reminding each of us who we are in Christ. Sino es recordarnos quién somos en Cristo. See, one time I was hosting some people from out of town. Una vez yo estaba dando el hospedaje a unas personas. And I was to go to the hotel and pick them up and take them to dinner. Y yo los iba a ir a recoger del hotel para llevarlos a cenar. And so when I got to the hotel, they were not in the lobby. Cuando yo llegué al hotel, ellos no estaban en la recepción. They were all up in the bar. Estaban en el bar. And so I had to go up into the bar where they were drinking. Y entonces yo tuve que ir al bar donde se estaban tomando. And gather them all up and take them out. Y reunirlos, juntarlos y bajarlos y llevármelos. And when I walked out of the bar. Y cuando yo salí del bar. Who did I meet? Who did I meet coming out when I was coming out of the bar? Cuando yo salí del bar, venía caminando, saliendo del bar. My Sunday school teacher. Mi maestro de la escuela dominical. And he could have told me I was not supposed to be drinking in a bar. Me pudo haber dicho que yo se suponía que no debería de estar tomando en el bar. He would be looking at the surface on what appeared to be evil. Iba a estar viendo mi maestro de escuela dominical hacia la superficie, a lo que se ve de lo que aparentemente estaba mal, ¿no? But we're not to be judging one another. Pero no nos debemos de estar juzgando los unos a los otros. We're to be reminding each other of who we are in Christ. Sino que nos tenemos que estar recordando los unos a los otros quiénes somos en Cristo. Now, how do we know who we are in Christ? ¿Cómo sabemos quiénes somos en Cristo? It's by the word of God. Es por la palabra de Dios. That is revealed to us by the Holy Spirit. Que se nos revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. It's not the word of God that we've memorized. No es la palabra de Dios que memorizamos. But the word of God that has been revealed to us. Sino la palabra de Dios que se nos ha sido revelada. And it becomes alive to us. Y cobra vida en nosotros. Esa palabra rema. The living Christ. El Cristo viviente. It's not just written words. No solo son palabras escritas. But it's the living Christ that's released in our lives. Sino que es el Cristo viviente que es liberado en nuestras vidas. And another way that we find our identity. Y otra de las maneras en las que nosotros encontramos nuestra identidad. Are the prophetic words that have been spoken over you. Son las palabras proféticas que se nos han dicho. See, when the prophets speak over me. Cuando un profeta habla sobre mí, I write it down. Yo lo escribo. I keep it in books. Yo lo mantengo en libros, en libretas. And I type it up on my computer. Y la escribo en mi computadora. And I can go back and review the prophetic words. Para que yo pueda ir y vuelva a leer esa palabra profética. And there are also times that the Lord speaks to me. Y hay momentos en que el Señor me habla. He speaks to me directly. Me habla directamente. And I write those things down. Y yo escribo esas cosas. And I type them up on my computer. Y las escribo en mi computadora. And I review those. Y las repaso. Because that's my true identity. Porque esa es mi verdadera identidad. Now, some people, when they get a prophetic word, algunas personas cuando reciben una palabra profética, they want to put it on a shelf, la quieren poner ahí en un estante, and see whether or not it comes to pass, y ver si sí o no sucede, so they can judge the prophet, para que puedan juzgar al profeta.
to see whether or not the prophet is true or false. Para saber si el profeta es verdadero o es falso. But our job is not to judge the prophet. Pero nuestro trabajo no es juzgar al profeta. Our job is for the prophetic word to come alive in us. Sino nuestro trabajo es hacer que esa palabra profética cobre vida en nosotros, se vuelva realidad. We may have to repeat that word over and over again. Tal vez tengamos que repetir esa palabra una y otra vez. We may have to remind the Lord about it. Tal vez le tengamos que recordar al Señor acerca de esa palabra. You know, Paul wrote that we use the prophetic word. Sí, Pablo escribió que usemos la palabra profética. To fight the good fight of faith. Amen. Para que peleemos la buena batalla de la fe. Hallelujah. Gloria a Dios. Your identity comes from the Holy Spirit. Yes. Tu identidad viene del Espíritu Santo. Revealing the word of God to you. Que te revela la palabra de Dios. Speaking to you directly. Que te habla directamente. And speaking through the prophets. Y te habla a través de los profetas. And those are how God sees you. Y esas son de cómo Dios te ve. Now there are two things that are important. Hay dos cosas que son importantes. And one is an encounter with God. Una es un encuentro con Dios. And the other is a process of walking it out. Y otra es el proceso de caminar en él. Sometimes you have an encounter first. Ustedes algunas veces tienen un encuentro primero. And then the process comes later. Y luego viene el proceso. Sometimes the process comes first. A veces el proceso viene primero. And then the encounter. Y luego viene el encuentro. See, when they told us our daughter was going to die at 14 months. Cuando se nos dijo que nuestra hija iba a morir a los 14 meses de nacida. We had no faith. No teníamos fe. And so we had to get around people and be taught about healing. Entonces tuvimos que rodearnos de personas y que nos enseñaran sobre la sanidad. And when we learned about God and his healing power. Y cuando aprendimos de Dios y de su poder sanador. One night we were in our living room praying. Una noche estábamos orando ahí en nuestra sala. And praising the Lord. Yeah, alabando al Señor. And our daughter was very sick on the couch. Y nuestra hija estaba muy, muy enferma ahí en el sofá. But we worship the Lord because he had healed her. Y nosotros alabamos al Señor porque él ya la había sanado. And as we were worshiping him, y mientras le alabábamos, le adorábamos, there was a light that shone over her. Vino una luz que brilló sobre ella. And she received a miracle. Y ella recibió el milagro. So in this case, we had the process and then the encounter with God. En este caso, tuvimos el proceso y luego el encuentro con Dios. But many times, the Lord speaks to me first, and that's an encounter. Pero en otras ocasiones, el Señor primero me habla, eso es un encuentro. And then I walk it out, and that is the process. Y luego yo camino en ello, ese es el proceso. And for example, Jesus spoke to me one time. Por ejemplo, Jesús me habló una vez. In 1981. And he told me to teach his people how to be rich. Y me dijo que le enseñara a su pueblo cómo ser ricos. And that was my encounter. Ese fue mi encuentro. But I didn't know what being rich meant. Pero yo no sabía lo que significaba ser rico. I thought money was going to fall out of heaven. Yo pensé que el dinero iba a empezar a caer del cielo. But over walking it out as a process. Pero luego caminando en ello como un proceso.
He began to show me the golden nuggets in his word. Él me empezó a mostrar esos pedazos de carne en su palabra. And so what I'm teaching you tonight will make you rich. Hallelujah. Así que lo que yo te estoy enseñando esta noche te puede hacer rico. If you receive it. Si tú lo recibes. So the encounter came first. Así que el encuentro vino primero. And then the process of walking it out. Y luego el proceso de caminar en él. Well, let me give you this example from 1 Samuel. Déjenme darles este ejemplo de primero de Samuel. 1 Samuel 16, verse 13. Del capítulo 16, el versículo 13. The prophet Samuel anointed David to be king. El profeta Samuel ungió a David para ser rey. So that was the encounter. Ese fue nuestro encuentro. Now David might have thought, oh, I'm going to run to the palace and become king. Tal vez David pensó, voy a correr al palacio y voy a ser rey. And just sit on the throne and say that I'm king. Y sentarme en el trono y solo decir que soy rey. So he had the encounter. Así que él tuvo el encuentro. When he was about 16 years old. Cuando tenía como 16 años. But the next thing we see about David. Pero lo siguiente que nosotros vemos de David. Was that the Spirit of God came upon him. Es que el Espíritu de Dios vino sobre él. And prepared him to become a king. Y lo preparó para ser rey. And that was the process. Y ese fue el proceso. And the next thing he did was to kill Goliath. Y lo siguiente que él hizo fue matar al Goliath. And then he became a general in the house of Saul. Y luego él se volvió un general en la casa de Saúl. So for 14 years, he learned how to become king. Entonces, durante 14 años, él estuvo aprendiendo cómo llegar a ser rey. So he had the encounter with Samuel. Él tuvo el encuentro con Samuel. And 14 years of preparation. Y 14 años de preparación. And then in 2 Samuel chapter 5. Y luego en 2 de Samuel capítulo 5. At age 30, the people anointed him to be king. Cuando él ya tenía 30, las personas lo ungieron para ser rey. So God sees things about you. Así que Dios ve cosas acerca de ti. And you have to receive those things. Y tú tienes que recibir esas cosas. And become whom God calls you to be. Y volverte quien Dios dice que tú eres.